Ser capaz de todo consiguiendo nada. Obviar la honestidad de todo lo sencillo. Respuesta de este espejo retrato de alguien desconocido. Vas detrás de mí buscando la oportunidad de ser alguien importante para mí, sin aptitud de resaltar ante los demás. Tratas de ocultar con naturalidad la forma de, sin riesgo, alcanzar la interacción espontáneamente gestual. Se evapora por momento. La realidad me ciega y me hace pequeño. Y se evapora por momento. La realidad me ciega. Me hace pequeño y se evapora por momentos. La idea de huir sin arrepentimiento y se evapora por momentos. La idea. Lejos de lo trivial, Grupo Coel. Bienvenidos, chicos. Gracias. Muchas gracias. Gaby Beteta, ¿sí? Efren Mellado. Así es. Dos de los cinco integrantes, ¿verdad? Eso es. ¿Qué ha pasado con los otros? Pues realmente el grupo está formado por cinco personas nomás, pero el caso es que como cada uno trabaja y tal, claro, también tiene otra responsabilidad, estudia, algunos estudian, seguimos estudiando, pues... Bueno, una representación estupenda la que claro, ha venido aquí. Claro. ¿Cómo surge este grupo? ¿Quién me lo cuenta? Bueno, pues creo que como casi todos, ¿no? Con un grupo de amigos que tienen inquietudes musicales, afortunadamente congeniamos, ¿no? En los estilos que más o menos nos gustan, uh-huh, aunque nos gustan cosas muy dispares, pero luego hemos llegado a concretar un estilo propio. Y bueno, pues una inquietud musical, un local de ensayo, mucha hora, mucha amistad y mucho pasándolo bien. ¿Y cuál es ese estilo en el que os movéis? Pues, ¿por qué se caracteriza vuestra música? El grupo, aparte de que tiene un instrumento, digamos, que no es usual para el grupo, contamos con un violín, ¿no? Además del piano, guitarra, bajo y batería. Entonces eso le da un carácter a nuestra música que, aunque está dentro del, digamos, del contexto del indie pop, uh-huh, pero le da un toque más versátil y más dinámico al grupo y hace que, digamos, encontremos un sonido a lo mejor que no está la gente tan acostumbrada a escuchar. Algo muy personal, ¿no? Sí. ¿Para cuándo disco? Me parece que EP, ¿no? Es lo que hay ya preparado. Sí. Sí, llevamos muchos meses trabajando en un EP de sistema que vamos a grabar en marzo. Esperamos lanzar pues, para abril, creo, abril o mayo.
Muy bueno, bueno. Coel, me ha gustado muchísimo el la primera canción. Pues sí, para abrir un mayo ya podemos... Esta canción aparecerá en el próximo EP que vamos a empezar a grabar en marzo, o sea que estamos muy contentos. Muy bien. Muchas ganas. Ahora mismo, ¿dónde podemos escucharos? ¿Dónde sonáis? Bueno, tenemos una web que es www.coel.es, ahí tenemos todo el material gráfico y de audio, incluso vídeo. Y bueno, aquí en Granada actuamos el 7 de marzo en la Sala Polaroid. Perfecto. Tenemos muchas ganas porque vamos a presentar las canciones nuevas y bueno. Estupendo, pues ahí estaremos y seguro que todos los granadinos también, ¿verdad? Pues sí, seguro, ahí estaremos nosotros. Recuerden, el 7 de marzo en la Sala Polaroid. Bueno, hasta aquí este nuevo programa. Maravillosa la música de los chicos de Coel. Maravillosa la cocina. También, claro que sí. Bueno, y todas nuestras invitadas e invitados de hoy. Sí, es que tenemos cosas muy buenas en Granada y queremos mostrárselas, como se las seguiremos mostrando los próximos días aquí en el salón. No se lo pierdan. Hasta luego.